¿Qué onda? ¿Cómo les va? Yo no alcancé a comer. Me quedé chiviado, ya no quería nada. Ah, quema. Ah, Verde quema. ¿cómo andan? Vamos a esperar 3 minutitos. Cuéntenme cómo andan, qué hacen. Ya terminaron. Se lo están pelando. Quema. Ah, quema. Órale, va, Jeff. Te espero. Si no vienes, te meto un vergazo, ¿eh? Yo nomás estoy esperando que vengan más. Ya preparé una pestaña específica para las recompensas, a ver si no me las pierdo. Espero que no, porque me voy a chiviar. Me voy a chiviar si otra vez me pierdo las recompensas. Pero es raro que los de Jeff no me aparezcan. Los tuyos Jeff no me aparecen, no sé por qué. ¿Cómo andas? Yo ya lloré. ¿Ya lloraste? Es bueno llorar. ¿Qué pedo? Ah, chingados gallos. Justo cuando voy a hacer stream, se ponen a hacer ruido todos los animales. Me chivean. Odio aquí. Ni siquiera son mis animales. Y son. Es la única. O sea, aquí donde vivo es el único lugar donde hay animales. Porque después he ido hasta otros lados y no encuentro animales. Me lleva la tostada. Ah, perdón. Oh. ¿Qué onda, Maigo? ¿Cómo le va? No se preocupe. No, no se ha perdido de nada. Hubo un mini stream antes de este, pero tuvimos que cortar. Y hasta ahorita volví, andaba chiviado. Estamos celebrando el día de hoy. Bueno, estábamos celebrando. Y ya andaba chiviadísimo. Andaba enojado hace un rato porque se supone que iba a poder streamear. Hice mis tareas, hice todo. Hice todo con tal de hoy. Ya solo aparecerme y hacer el stream desde las 11 a las 12 para México. Y al final tuve otro inconveniente, inicié tarde, inicié una hora más tarde. Y aparte de. Aparte de. Me chivié porque mi hermano vino. Simón, Maigo, ya
Ya tenemos habilitadas las opciones. Se supone que este era un stream de estreno, de celebración. Y sí estábamos celebrando hasta que llegó y se cagó. O sea, no usted, sino, o sea, llegó un evento y se cagó el stream. Porque después me va a decir, ah, como vine yo, ya no me quieres. No, hubo un evento. Hubo un evento y se canceló el stream. O sea, se cagó el stream así de... Ah, bueno, Master, aquí lo dejo. Y hasta ahorita lo retomé. E iba a aprovechar para comer, o sea, ahorita estoy comiendo, perdone. Pero justo cuando iba a comer, pues ya podía volver a streamear, entonces estoy haciendo los dos, ¿por qué no los dos? Muchísimas gracias. Maigo, hoy toca chupi stream. No es agua, digo, no es alcohol, no es vino, no es cerveza, pero es agua. Igual sirve para tomar, ¿eh? Sirve bastante tomar agua, tome agua. ¿Cómo le fue ayer, hermano? ¿Cómo le fue ayer? Nos robó al Juanpi. Ah, verde. Chingada madre. Ok, ya se pasó el tiempo, ya terminó. Oye, Jeff, ya se pasaron los 10, los 5 minutos y yo no te veo aquí en la casa, ¿eh? Pero como dice Jeff, yo estábamos esperando que llegara y en la pantalla del stream apareciera diciendo tacos de canasta. Chinga tu madre, Jeff. No lo hizo, ¿eh? Se me cayó un ídolo. Le estábamos diciendo y no quiso. Le dije, tiene que saludar en el stream. Y solo dijo, saludos. Ni siquiera lo dijo. Lo dijo, lo escribió en el chat. Todos así como que, ah, no, el Maigo no. No lo hizo. Se me cayó un ídolo. ¿Y qué onda? ¿Tuvieron resaca o fue muy tranqui? Porque tuvieron que haber tenido resaca, ¿eh? No por nada se llevaron a Juanpi de stream. ¿Cuánta gente hay ahorita? Solo tres. Muchas gracias, Jeff. Me estaba atorando con la comida. Ah, casi le botó agua el control. Muchas gracias, profe. Qué hueva. Ah, la verdad es que he estado todo el día sentado con las tareas. Ojalá tuviera los sábados o los domingos para streamear. Ok, Maigo, continúele. Yo aquí estoy en el Ghost. Es cuenta diferente, ¿eh? Así que no hay problema. Ayer o antier creo que sí me dio un problema. Pero no importa, ya pasó. Suerte en el stream, amigo.
Gracias por pasarse el día de hoy. Aquí le vamos a seguir a la celebración, nomás estamos esperando personas. ¿Qué onda? Calenté comida. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren escuchar qué tan tostado quedó? ¿Quieren escuchar qué tan tostado quedó? Porque sí quedó bastante tostado, ¿eh? ¿Quieren? ¿Quieren escuchar o no? Órale. Chale. Está bien tostado, me quedó bien tostado. Así me gusta que quede. A ver, creo que sí se va a poder escuchar. A huevo. Hoy cuando me desperté temprano, como a las 5 de la mañana. Y vi que había un ASMR de Ocayo. Así como que para dormir, ¿no? Y sí me desperté bien, ¿eh? Sí me desperté bien porque estaba hablando así tranquilito. Yo acostumbro a levantarme de un putazo, así por la alarma. Entonces sentí chido que alguien me estuviera hablando así como a la oreja, así de. Aunque ella me estaba durmiendo en teoría, yo estaba despertando con esa angelical voz. Ya dije, ni modos, hay que chambearle. Hay que darle varos a. Hay que trabajar para darle varos a Ocayo. Era un stream para dormir, pero yo lo usé para despertarme de buenas. Muchas gracias, Maigo. Siempre nos sirve tener un hosteo ahí. Siempre llega más gente cada vez que hostean. A ver si en un rato vienen todas las personas, porque habían como 7 personas cuando me fui. Pues lo quiero jugar, Jeff, pero siento que mejor sería mejor jugarlo cuando me termine el modo historia. El espíritu de venganza de Yorikawa. Te voy a contar algo curioso, ¿eh? Estaba jugando yo Ghost, o sea, entré a jugar el día de ayer. Me puse a jugar un poco de Ghost. Y tenía un problema, güey, que me estaba confundiendo con los controles de Red Dead. Ok, ¿para dónde debería de ir? Yo supongo que por aquí, ¿no? Busca el músico en Yerikawa. Ah, ok, está aquí.
No, o sea, yo estaba así como que, chale, ¿por qué no se sube el caballo? Chingada madre, ¿por qué me estoy tirando el caballo? Ay, chiviado, güey, yo no podía hacer nada. Me estaba confundiendo para botón de las acciones, para el botón de las... A la bestia, ¿no? Que para acá. Ok, ¿dónde está el músico? Te sigo, por favor. Y yo estaba bien confundido con las cosas, güey. Yo estaba bien confundido con las cosas. Hice el pendejo, güey. Casi le pego a mi caballo el día de ayer. Ok, está aquí. Pero sería... Pues, ¿dónde está el músico, no? Ah, aquí. Chingada madre. Con el shoudo que con triángulo aceleras mi caballo. Sí, güey. Yo quería acelerar el caballo. Y por los controles de Red Dead, terminé saltando el caballo. よし、肩より槍川武者は慈しま無類の剣士といえり槍川家でもただ一人総領にのみ授けたる美伝の技こそ人呼んで憤怒の舞いかなるまもりも貫けり憤怒の舞の第一の達人こそ槍川党の時より民これを慕えども こうは志村の勢いを妬めり、修行を取り戻さんとて、こうは志村に謀反して、あまたの武者が相はずる。志村の父も弟どもも、槍川秘伝の憤怒の舞に倒さるる。なれど堺の助くれば、志村乱を鎮め、時折こうを滅ぼせり。 Voy a cerrar la puerta. Tal vez así no se escucha mucho ruido. Me llevo a la tostada con estos. Que insisto, justo cuando hago stream, o hay mucha bulla, o es que me fijo de todo el ruido que hay. Pero me enoja, me enoja. El espíritu de venganza de Yarikawa. Me gusta bastante este juego por cómo narra todo. Es cierto, es como una película larga, pero es una película que sí me atrevo a pasar, sí me atrevo a pasar. Busca humo blanco en vieja Yarikawa, ok. Ah, esta es vieja Yarikawa. Órale, va. El Detroit Vacuum Human. Ese. Muy blanco. Dale. Tendría que descargar, lo tendría que descargar. Pero voy a ver, me voy a buscar una hipnosis quiero. Ya sabes, los juegos de terror no me gustan mucho. Ok. Lo voy a buscar. Voy a buscar a ver qué onda.
La lluvia pesada. Yorikawa no unryū dare ka maitta no ka. Busca el traidor en la base. Eitario traicionó a nuestro pueblo. Está en la base. Acaba con su miserable vida. Ok. Voy a buscar, Sakai-sama, ¿nanika goyou desu ka? A la bestia, qué hueva, ¿Qué onda? Pero para sacar los 42 finales en lugar de hacer mi tarea, creo que está mejor, creo que está mejor. ここではお話できません。あちらへ。 Se me olvidó que ya tengo esto. A la bestia. Güey, a mí no me gusta platinar juegos, güey. O sea, si fuera por pura... Porque de verdad un juego muy bueno, güey, pero no me gusta platinarlos, güey. O sea, hay cierto momento donde los juegos te obligan a recoger un montón de cosas, a prestar atención a varios detalles. Y como no los encuentras, tienes que volver a reiniciar. Esos juegos me cagan y yo digo, no, a chingar a su madre. ¿Sabes qué? Lo quito, ya no sigo. Lo sigo como tiempo después para ver si consigo algún otro coleccionable, güey. Así como Breath of the Wild, yo estaba haciendo el 100%, pero no por los coleccionables, o sea, yo lo estaba haciendo porque a veces yendo en esos viajes me encontraba con enemigos, güey. Pero después, verde, qué selección de enemigos tan corta. Y después de un tiempito dije, no, no manches. Busca humo blanco en viejo Yerikawa, ok. Casual, casual. Yo le dije, ¿sabes qué? Chinga tu cola, güey. O sea, yo literalmente ya no tenía nada que hacer. Y el pinche coleccionable no vale la pena. Yo dije, ¿sabes qué? Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre. Ya solo buscaba algunas peleas contra jefes, así como que para lograr... Para lograr ser más crack. Ya de lo contrario le decía, ¿sabes qué juego? Tú chinga tu madre. Porque Breath of the Wild me parece un buen juego. En muchos sentidos. No el mejor. Tampoco puedo decir que sea el mejor de Zelda. En 3D, tal vez. Pero... Creo que lo que más me molesta del juego, aparte de sus visuales... Porque a veces sí me cagan los visuales. Lo que a mí me molesta del juego. Verde. Buscar humo. Busca humo, busca humo, busca humo. No hay humo, no hay personas. Ah, ya lo vi. ¡Epa! ¡Epa! Ok. Breath of the Wild me parece un buen juego, pero... O sea, no mames, güey. O sea, ¿a quién dijo vamos a poner 900 caquitas y las vamos a repartir en un mapa?
para que las personas empiecen a buscarlas. ¿Y qué te dan esas caquitas? Pues nada, güey, o sea, lo mejor del juego te lo da el DLC. Los DLC te dan las cosas buenas. No manches. Oye, pero el DLC va a incluir algo para el 100%. Simón, va a incluir una mascarita para que los encuentres más fácil. Mi loco, es que... Mi loco, ¿a quién se le ocurrió eso? Ok, aquí está. Mi loco, alguien hizo la idea. Alguien hizo la idea. Alguien la revisó. Alguien la programó. Alguien... se va a morir. Ok, pongamos en contexto algo. Cuando dijeron, hagamos 900 caquitas para que las coleccionen. Alguien las pensó, alguien las revisó, alguien las diseñó, alguien las programó, alguien volvió a revisarlas, hicieron reediciones. O sea, ¿cuántas personas pasaron? ¿Cuántas personas trabajaron en los Colos y dijeron, órale, así está bien, es más, dejémoslo ahí, es lo mejor que hemos hecho del juego. Es, o sea, es lo peor que hicieron del juego, para mí, es lo peor que hicieron para el juego. Y cuando yo vi que los Koloks estaban otra vez en Age of Calamity, güey, yo absolutamente dije, no, ¿sabes qué? Este juego no me lo voy a comprar. Una, no me gusta la jugabilidad, o sea, no es mi tipo de juego. Dos, me caga que me lo trataron de vender como algo que, sí, tiene que ver con la historia y al final ya no. Y tres, chingados Koloks. Alguien volvió a volvió a pensarlos, alguien volvió a diseñarlos, porque creo que sí cambiaron un poquito el diseño. Alguien los programó, alguien los ubicó, y todos dijeron, ok, coleccionable que tanto nos fregó en el 1, lo vamos a volver a poner aquí en la precuela. No, absolutamente no. Ese juego no lo quiero. Ese juego no lo quiero, al chile. Y si Breath of the Wild me parece un buen juego, lo único, otra cosa que no me gusta, no es lo único, es otra cosa que no me gusta, es que te da demasiada libertad. O sea, está bien si quieres tomar libertad. Está bien. Puedes hacer un mundo abierto. Está tranquilo, puedes hacerlo. Pero literalmente, las misiones principales no te llevas tiempo. Lo que más te lleva tiempo son los santuarios, buscar Koloks, hacer misiones secundarias. Y otro punto que tengo Otro punto que tengo en contra de Breath of the Wild es, alguien volvió a pensarlo, a diseñarlo, a crearlo directamente. O sea, hicieron un diseño y bueno, ahora tenemos que crearlo en el juego. Alguien lo programó, alguien le puso su menú y todas esas cosas. Alguien programó dónde iban a estar, cómo se iban a llevar. ¿Cuáles eran las condiciones para cumplir la misión secundaria? Y vino el que revisó, o no sé si el que lo pensó, o no sé si fueron todos, y dijeron, ¿saben qué? Las misiones secundarias no repercuten en tu progreso de aventura. ¿Cómo que no, güey? Uy, coleccionable. ¿Dónde? Verga. Vergazo.
Por aquí no era, ¿verdad? Busca humo en, vieja Jericó. Ok. Pero como digo, hubieron varias personas. Yo no creo que haya sido solo una. Tuvieron que ser como mínimo unas 10 personas en eso, que diseñaron, crearon y pusieron todas las misiones secundarias. Y no sé quién se le ocurrió la gran idea de decir, oigan, ¿saben qué? Hacer las misiones secundarias no tienen nada que ver con completar el juego al 100%. Chinga tu madre, ¿cómo que no? Se llaman misiones secundarias por algo. Una caquita no debería de tener el porcentaje del 100%, o si debería de tenerlo, no debería de pasar los 500 y debería de ser un porcentaje muy pequeño. No un 70% del juego. Es que ni siquiera completar la cámara. Ni siquiera completar la cámara. Tiene algo que ver con el porcentaje del juego. O sea, ¿a quién se le ocurrió eso? ¿Quién dijo, está bien así? ¿Cuántas personas se pasaron el juego antes de su salida o lo probaron? Dijeron, ok, está chido, está hermoso. Me quiero matar. Me quiero matar 30 horas buscando 5 Koloks, buscando 10 Koloks, buscando 15, 20, qué sé yo. Está mamalón perder tantas horas buscando unas caquitas por un mapa así. Está mamalón, ¿eh? Está mamalón. No, es de lo peor. No sé quién dijo eso. Ok, así está bien. Es lo que yo le... A mí me molesta de Breath of the Wild. Porque... O sea... Sí, güey. O sea... Red Dead es mucho más grande. Y no te obliga a hacerlo todo para sacar el 100. Y aún así... Aunque te obligara... Es mejor. Es mejor. ¿Por qué? Porque no es un solo coleccionable. Son varios coleccionables. Son varias cosas que hacer. No es hacer las misiones principales, hacer las mazmorras. Y tienes tu 100%. Ah, no. Buscar caquitas que forman un 70% del juego. No, güey. Eso está mal. Eso está culero. Eso está culero, güey. Dice. Bow era una nueva IP que la transformaron en Zelda por medio del fracaso y me lo creo. O sea, verdaderamente pues dijeron, no, es que lo que pasa es que ya teníamos las ideas desde Skyward Sword, pero verdaderamente... Maigo, es que aquí no... ya le dije, esta cuenta... No es la del Redos, le dije. Ok, no hay problema. Usted juegue porque esta cuenta es otra. No es la de Redos. Esta cuenta es la mía. No es la del Redos. Verde, no me escucha, amigo. Verde. Ok, es por allá, pero ya. Me perdí, ¿eh? Chingada madre, es todo por allá. Simón, el Ghost me lo regaló Jeff. Muchas gracias, Jeff. Aunque igual puse varo, pero... ¿Cuánto varo puse? Puse... Ah, no, yo no puse varo, sí, cierto. Ni modos. No me saldrá el anuncio. Y yo le digo, por experiencia, no me va a salir el anuncio. Por experiencia es de ley que no me va a salir el anuncio. Otra vez lleno por aquí.
Me voy a chiviar, ¿eh? Me voy a chiviar. Me voy a enojar. ¿Por qué cuando estoy en stream me vienen a molestar? Este stream no lo voy a subir a YouTube. Oh, aunque se supone que es la celebración y todo, no lo voy a subir a YouTube. O voy a cortar partes. Pero sí me voy a desquitar algo, ¿eh? ¿Por qué cuando estoy en stream me vienen a molestar? Porque siempre que estoy en stream hay algo que me empieza a molestar. Si no es un perro ladrando, es una visita, es alguien que se supone que no debería de venir hoy. Como puede ser, qué sé yo, alguien que ganó temprano el trabajo. Que yo tenga tarea, exámenes. Que el profesor mande algo. Que haya una charla. Que haya una charla de parte del colegio y yo tenga que asistir. O que simple y sencillamente se vaya la luz. Me voy a chiviar. No, no me voy a chivar. Me voy a emputar, ¿eh? Porque. Porque mierda me vienen a molestar hasta ahora, loco. Es que, digo yo, está bien. Si quieren un favor, si quieren esto, si quieren lo otro. Si tengo que hacer tarea, está bien. Está bien. Está bien. Pero por favor. Por favor que avisen con tiempo. Mínimo me lleva la verga. Estaba aquí y desconecté rápido el micrófono cuando escuché, porque escuché bulla. Me vinieron a buscar, que hicieron favor. Y ok, no me molesta que me pidan el favor. No me molesta eso. Me molesta en el momento que lo hacen. Pase. Pero no haga mucho ruido, ¿eh? Que estamos en stream. ¿Qué onda? No. Les presento a mi primo Anthony, que aquí anda. Al rato jugamos algo, ¿eh? Sale alguna jugada de vez Pues en yo cuando. me voy. Ah, es tu cola. Ni modos. Órale, va. Ya te vas. Sí, ¿Y solo por quería que me dieras esto para pasarme y pasar esto. dónde? Ay, tu cola, wey. Tu Pero cola. ¿cómo me molesta? Ah, tu cola. Mejor llévate mi bici y das la vuelta. Ok. Ok, no, no me molesta ayudar. O sea, no me molesta ayudar. Me molesta en el tiempo que lo hacen. Porque yo tengo libre mucho tiempo. Yo tengo libre mucho tiempo. A veces, sí, estoy ocupado por la tarea. Sí, hago tal y esto. Pero trato de hacerlo. O sea, trato de hacer todo eso en momentos donde yo sé que nadie me va a molestar o que yo sé que nadie me va a buscar para poder estar libre, para poder estar al menos mínimo, qué sé yo, haciendo limpieza o algo por el estilo. Porque yo me mantengo ocupado por las tareas, pero tengo ratos libres y trato aquí mis ratos libres. Estén bien distribuidos para poder ayudar o para poder hacer algo. Me mantengo en general haciendo algún movimiento. Justo cuando yo pienso que nadie me va a molestar, cuando yo quiero tomarme un espacio, porque tengo bastante tiempo libre, o sea, no lo tengo todo junto, pero tengo bastante tiempo libre, ¿eh? Tengo bastante tiempo libre en varios pedacitos del día. Cuando yo quiero tomar uno de esos cosas libres para descansar, para hacer lo que me gusta, me caga porque me hablan. Me hablan para que les haga favores y está bien, si es un favor de último minuto, si estoy el otro, ahí está bien, está totalmente bien. Pero me caga cuando me hablan y me dicen, oye, mira, es que fíjate que tengo una tarea ahorita que no le entiendo. Ah, ok, ¿desde cuándo te dejaron la tarea? Hace como 2 semanas. ¿Y qué no? ¿Y cuándo la empezaste a hacer? Hasta ahora.
Yo estaba enojado el día de ayer, el día de antier, güey. Porque yo estaba, o sea, yo me había desvelado, no sé por qué me había levantado en la madrugada. No sé por qué me había levantado en la madrugada. Yo no había podido dormir, me dormí tarde, me desperté en la madrugada, me desperté a las 5 de la mañana, ya no me pude dormir. Estuve en clases y en un espacio que me dieron, en un periodo libre que me dieron de clases, yo dije, ok, estoy demasiado cansado, yo no aguanto, no he podido dormir bien. Y yo estaba a punto de dormir, güey, yo estaba a punto de dormir. Cuando empieza mi teléfono, y yo así como que no, ma. Pero ni modo, a ver, tal vez es una emergencia, ¿no? Tal vez es una emergencia. Puta, cuando voy entrando era porque quería que le ayudara con una tarea. No sé ni desde cuándo era la tarea, o si era un examen, o qué sé yo. Pero yo dudo que te den 10 minutos para hacer un examen, sobre todo que eran matemáticas, güey, o sea, era un examen. Yo dudo que te den 10 minutos para hacer los ejercicios. Yo dudo que te den 10 minutos para hacer 3, 4 ejercicios que apenas si conoces. Y me escriben así de: oye, fíjate que necesito tu ayuda, güey. Ahí andas ahí. Lo que pasa es que necesito tu ayuda, güey. Ayuda, porfa. Y yo, pues, ¿qué onda, no? Eran las 9 y 50. Eran las 9 y 50. Y, ah, bueno, lo que pasa es que necesito hacer esto. Y yo, pues no mames, ¿para qué hora es? Para las 10 en punto. Oye, pero si esta clase ni siquiera la llevas, ¿eh? Ojo con eso, ojo con eso. Esa clase ni siquiera la llevaba ella. Y yo, así como que, o sea, mi loco. Ya no llevas a clase. Y entonces le digo, ok, ¿de quién es la tarea? Porque no es tuya. Tú solo ayúdame. Y yo, ¿pero a qué horas lo quieres? A las 10 en punto. No, mi loco. Eran las 9 y 50, loco. O sea, eran las 9 y 50, mi loco. Yo apenas había dormido y quería dormir más. Y dije, ok. ¿Sabes qué? Te voy a hacer uno. Pero ya habíamos acordado, ¿eh? Porque a la bestia me lleva. Yo me levanto a las 5:30. Pero pues no le aguanto. O sea, yo sí no aguanto, ¿eh? Los voy a leer a ver hasta dónde me quedé. Ah, sí, cierto, estábamos aquí. Breath of the Wild, chinga tu madre, no me gustó. O sea, me gusta el juego, me gustan sus mecánicas, me gusta el modo de combate. Menos las armas, menos sus coleccionables. Es una mierda que los Koloks sean 70% del juego. O sea, 70% de todo lo que tengas que hacer. Es una mierda que el mundo esté tan apagado. Es una mierda que no te den nada por completar la cámara. Es una mierda por no tener en cuenta las misiones secundarias a la hora de hacer el 100% del juego. Es una mierda por la poca variedad de enemigos que tiene, que a mí sí me jodió eso, porque después de un rato te molesta estar enfrentándote a los mismos enemigos, porque ya le sabes los patrones, no es como aquí, o sea, aquí hay pocos enemigos, pero pues mínimo tienes que enfrentarlos de distintas maneras. Y pase. Y ah, órale, pase, queda adelante, saluda al stream. Hola. Y quinto, es una mierda la estética. O sea, sí, se ve chido, se ve bien, pero tiene colores muy chillones y al final te termina molestando la vista. Si juegas más de una hora, te jodes. O sea, tu vista queda jodidísima. Dice, no hay Pex que me conecte, te va a salir el anuncio. No, no va a salir el anuncio, es otra cuenta, no hay pedo, ya lo regalé el host. Adiós, Ama Simón. Jeff me lo regaló, muchísimas gracias, Jeff.
Sí te escuché, pero te saldrá el anuncio de todas formas. No sale, ya le dije. Uf, Jeff, poderoso. Solo te presté y después te lo devolví. Ah, ok. Y te compraste el Slime Rancher. Sí, cierto, yo compré el Slime Rancher. Ah, el Toxic Rancher. El Slime Rancher lo juega el Toxic Simón. Simón, lo he estado jugando bastante. Es que el Davey como jodía de por qué me reservé y me compré The Last of Us 2 en vez del Ghost. Y hasta que se lo compré dejó de chingar. Es cierto, es cierto, el The Last of Us me cagó. ¿Estoy bien? Claro que sí, nomás me hablaron. ¿Quieres que te lleve a Blanco? ¿Qué es eso, güey? Hola, Juanpi, ¿cómo andas? Ey, guapo, ya te levantaste, Juanpi, bebé. Oiga, Maigo, eso no es muy hétero de su parte. A las 12, bebé, yo desde las 8 a.m., chale. Estos güeyes se levantan bien tarde, El Juanpi, ay Dios, yo a las 5 de la mañana. Grande, Jeff, y se duerme a las 4. Ni de pedo, ay Jesús, ni loco. Dile que estás jalándote a las 5 de la mañana. Estás loco, Jeff. Estás loco. Dice... espérenme. Estoy leyendo. Pues sí, loco, no vas a crecer, muchacho, y dormí a las 4, estoy joya, holo, y te duermo siestas, Jeff. No, hoy pagaré mi stream haciendo más verde el poder de la juventud. No es tanto, ya que ayer los abandoné. Uf, espero, Juanpi, espero que hagas más streams. ¡Saido Chesto! En un rato hago, pero aquí seguiré, Davey. Alguien me dice... ¡Padawan! ¿Qué onda? ¡No! Muchísimas gracias, Padawan. Los primeros 5 bitazos del stream. Muchísimas gracias, Padawan. ¿Cómo andas? Se te extrañó por aquí. Perdón que no te haya leído. Es que estoy leyendo todo. Me estaba quejando de un buen de cosas. Y terminé así, leyendo todo el gran mensaje que mandaron. Y... Muchísimas gracias, Padawan. Voy a llorar, voy a llorar. Muchas gracias, Padawan. Que el stream tenga más opciones de calidad. Ayuda, help. Yay, gracias, Padawan. Sí, muchísimas gracias, Padawan. Aparte, ya hay emotes, los puedes canjear si tú quieres. Si tú quieres, los puedes canjear. Dice, es el hacer, Juanpi, arigato, Nephilim, Padawan, ¿cómo andas, Padawan? ¿Cómo andas? Y si no te sale, termina stream, vuelve a iniciar hasta que te salga. Muchísimas gracias, Davey. Davey, chica, ¿por qué estoy diciendo mi nombre? Me voy a chiviar bastante. te quiero, Davey. También te quiero, Padawan. Muchísimas gracias. Como ya probaste el maravilloso mundo de Red Dead Redemption 2, los demás mundos abiertos te parecen aburridos y sin vida. No, el mundo de Breath of the Wild ya me parecía aburrido y sin vida, No. 6 bits ya. A la bestia. ¿Sabes qué, Padawan? Te estás ganando tener puntos infinitos, Muchísimas gracias. Son los primeros puntos del canal. Te soy sincero, son los primeros puntos del canal. Muchísimas gracias, Los primeros bits, los primeros puntos se hicieron el día de hoy. El día de ayer hubieron algunos canjeos, pero fue más de prueba. No fueron validados. Muchísimas gracias, Padawan. Te quiero mucho. Gracias por pasar. Gracias por los beats. Te estás ganando que te quiera mucho, Padawan. Si tú te vas de mi vida, mi psicólogo sepa de ti. verdad, le tengo que tomar foto de esto. Voy a tomar foto porque está hermoso. Y todavía le pone la animación del perrito. Qué hermoso. Chale. Ya le tomé foto. Muchísimas gracias, Padawan. Y a los primeros bits del canal.
Y se te va a apreciar bastante, se te aprecia bastante aquí en el. Es que el cuerdo es mejor que el Chirmut Chain My Mind. Ah, sí, yo creo. Yo diría que sí, ¿eh? Ah, ya 8 bits. Muchas gracias, Pogo. Ah, me voy a chillar. Gracias, Jeff, por el agua. Ya de tanto alegar del Breath of the Wild. Ya me dejó sediento. Grande la Padawan. Grande, grande, grande. Se llevó el título por ser la primera donadora del canal. Se llevó ese título, ¿eh? Fueron 8 bits el día de hoy. Por el día de hoy. Y grande, ¿eh? Que ya se llevó ese título. Otro stream donde ya se lleva un título. Muchísimas gracias, Maigo. Verde. Mis sillones no son muy cómodos ahora que lo pienso. Y no puedo tener una silla gamer en la sala. Güey, bájala tu coso. A la vez. 10 bits ya. Muchas gracias, Padawan. Muchas gracias. Verde. Hoy la Padawan anda de varos, ¿eh? Anda de varos. Y ya le pagó el mesh. Muchas gracias, ¿eh? Se te aprecia bastante por eso. Es la de madera, sí, confirmo eso. Su silla gamer es la de madera. Pero está bien chula, ¿eh? Esa silla está bien chula. Yo sí la compro como silla gamer. Yo sí la compro como silla gamer. Ah. Padawan, pues tú decides. ¿Qué quieres como regalo? ¿Qué quieres como regalo? ¿Qué se te ocurre pedirle al David como regalo? Ya que no, hasta ahorita no tengo recompensas. Tengo que pensar en esas recompensas del canal. A ver qué tal andan, a ver qué podemos poner. Porque verdaderamente pues ahora ya tengo el afiliado, no. Me tengo que anticipar algunas cosas como trabajar en un poco de contenido. Tenemos los cosos. Estas madres, ¿cuáles son? Ah, las suscripciones. Y entonces, por un momento no hay ningún suscriptor así de Twitch. Pero hay que tenerlo en cuenta, hay que buscar algo para poderles dar, porque me voy a chiviar. ¿Qué sale de aquí? No sale mucho. Y ya le vamos a empezar a chambear a eso de las suscripciones, que ya lo quiero ver, qué puedo dar, qué puedo poner. El día de hoy. Ah, sí, cierto, Padawan. Ya canjeaste los poderosísimos emotes del canal. Porque como no hay suscriptores, pero sí podemos poner emotes. Guacha, ¿qué? Guacha, ¿cuáles son los emotes? Están bonitos. Desgraciadamente, pues son cosas que encontré por ahí, no son los que no son hechos por mí. Pero pues están bonitos, están bien bonitos. Y mi idea es esa de que en cierto momento ya no sea. ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。Chale, me tardé mucho. 争い近い。Que los puedes canjear igual con los puntos del canal. Están bien baratos, les dejé lo más barato posible. Para que todos puedan tener los emotes del canal. Ya, pues ahorita como no hay subs, no hay pedo, no hay pedo. Ya después si hay subs voy a ver, voy a poner igual el de canjear emotes aleatorios. Y le voy a subir un poquito más a elegirle.
Porque pues yo me imagino, ¿no? Yo me imagino que un suscriptor se va a quedar bien chiviado si su recompensa son unos emotes y al final resulta que todos pueden usar esos emotes, ¿eh? Sí o no. Así que voy a dejar el abierto para todos. Es más, ahorita pues están baratísimos, están bien baratos. Lo malo es que no me carga cuando... Ah, ya sé por qué no los puedo volver. Ya sé, es que... Te los iba a dar de a gratis. Te los iba a dar de a gratis. Pero esos no los puedo devolver porque si te los... O sea, media vez te doy los emotes, es como que, ah, bueno, pues ya... Ya ni modo. Pero bueno. Igual... Verde. No te preocupes, Padawan. Mucha suerte en tus clases. Muchísimas gracias por todos los bits. Que son 10 bits. Es el inicio del stream. Entonces, muchísimas gracias, Padawan. Espero que te vaya bien en clases. Y ya, vamos a estar un buen rato por aquí. Yo espero estar un buen rato. Ojo con eso, ojo con eso. Yo espero estar un buen rato. Ok, era ya. Yo espero estar un buen rato, así que si tienes libre al rato, más despuesito, pues aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. O, al menos, eso espero. Así que, igual te esperamos, Padawan. Muchas gracias por los 10 bits otra vez. Y ya veremos cómo nos va. Pero para mientras, es un inicio bastante bonito. Besos, Padawan. ¿O era beso? Creo que sí era beso, güey. Sí era beso. Ahí está. Chale, ni siquiera yo me sé los comandos de mi stream. Ni modo. Le vamos a seguir jugando un rato y ya después miramos si nos pasamos a otro juego. Y... ¿A qué juego nos pasamos? Alguien ocultó, pero alguien... Ah. Ya. Es un samurái de Yarikawa. Algo me dio y no sé qué era. Ah, era cuero, si no estoy mal. ¿Y ahora qué? Examina la casa. Ok. Vamos a examinar la casa. No puedo entrar por aquí, así que ni modo, toca entrar por el otro lado. Pensé que había algo más. Ah, había una entrada aquí. Chale. Epa, no, me salí. Pues aquí que había, no vi. ¿Qué pasa, Maigo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tan... Tan tomando significa que es algún líquido. Es más, puedo agarrar algo y puedo decir que estoy tomando, ¿eh? A ver. Yo voy a empezar el stream, así que te dejo mis primeros bits comprados. ¡Ojo! 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 Muchísimas gracias.
Ojito, hay que anotarlo, ¿eh? ¿Quiénes fueron los primeros? Padawan va primero, les ganó a todos, agarró la delantera y dijo, ¿sabe qué? Yo me llevo el título y se llevó el título así. Busca un blanco en Vieja Yerikawa. Ojito, 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 ojito. Ya, Maigo dijo, ¿saben qué? Pues bueno, ya se me adelantaron, pero aún tengo el segundo título y es mejor que nada. Y ojo, ¿cuántos nos envió? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ojito con eso, ya van 20 centavos. Ojito con eso, muchísimas gracias, Maigo, muchísimas gracias. Espero que le vaya bastante bien. Dice, vamos a leer. Que llegues muy lejos, Maigo. Les quiero mucho. También lo apreciamos, Maigo. También lo apreciamos. Espero que le vaya bastante bien en el stream. Si lo termina antes que... Bueno, si lo termina después que nosotros, pues le vamos a dejar el host ahí. Muchísimas gracias, Maigo. Muchísimas gracias. Ya el segundo del día. Ojito, todavía está el tercer título del stream. Ojito con eso, todavía está el tercer título del stream. ¿Quién será el tercer donador del stream? Ok, ¿dónde tenía que buscar? Aquí el pobre. No te preocupes, compi, no hay pedo. Tengo que buscar humo, pero hay bastante humo. Hay niebla más que todo. Aquí el pobre. ¿El pobre o el codo para los juegos del Steam? Ah, no te preocupes, Juanpi. El tercero voy a ser yo, es más, me voy a enviar bits. No, no tengo. Nunca he comprado bits aquí. La última vez intenté comprar bits y no sé por qué me rechazó la tarjeta. Por eso creo que sería mejor comprarme, bueno, no comprarme, hacerme un PayPal para comprar. Abre tu mapa y das vueltas en círculos, así lo hice yo. Pues sí, güey. Ah, no, ya lo encontré, mira, 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 ya lo encontré. Ya lo encontré, no hay pedo. Caballo, ¿dónde estás? Corre como el viento, tiro al blanco. Que me dan ganas de acelerar, me dan ganas de que vaya más rápido. Pero pues aquí el caballo no acelera con X. El señor Sakai es el último de su clan y sirve al cerdo de Shimura. Llévalo al jardín de los dioses para que sean testigos de su muerte. Ah, que okay, ya sé a dónde tengo que ir. Ya sé a dónde tengo que ir. Tengo que ir por acá. Ojo. Epa, ¿qué hicieron ayer, Juanpi? A ver, cuenta chisme. Uf, y ya me llegó la notificación del Maigo que a todas las personas que andan por aquí. Si ustedes buscan más streamers para ver, porque los que ven no les gusta, no les llama la atención. Pues vayan a ver al Maigo que también hace streams casi todos los días, depende del día, a veces pues a veces hace, a veces no. Así que muchísimas gracias a Maigo Spardi quien nos apoya y si a ustedes les interesa les recomiendo el canal de Maigo, del Maigo aquí. Que juega variado, no juega uno solo, no. Pues yo estoy atorado con casi los mismos juegos, pero el Maigo no, siempre se la pasa jugando algo más. Al igual que si ustedes quieren seguir otros canales, también les recomiendo bastante a... Uf, ¿quién me habló? Si ustedes están buscando canales, también les recomiendo aquí al Juanpi99, quien es uno de los que nos ha estado apoyando el día de hoy. Ha estado apoyando bastante con Recoge Ofrenda. ¿Dónde está la ofrenda? Ah, chinga tu cola, no estaba aquí. La venganza de Yarikawa viene para ti, a la bestia. También les recomiendo al Juanpi99, que también hace streams. Él nos ha estado apoyando bastante con los hosts. Y nos ha...
nos ha estado ayudando a conseguir gente. Gracias a él, pues también tenemos el... ¡Ojo! ¿Qué hicieron? ¿Se van a madrear al Davy? Eso... eso me suena de Padawan. Me suena de Padawan. Ojo. Entonces les recomiendo bastante el Juanpi 99, que todos los días anda jugando algo nuevo, algo distinto. Yo no sé cuántos juegos tienes, Juanpi, cuántos juegos tienes, porque en cada stream estás jugando algo diferente. En cada stream estás jugando algo diferente. Y también, ojo, promoción. ¿Ah? A ver quién. A ver a quién se les ocurre. Promoción a Nephilim Padawan, quien es la primera en mandarnos bits en todo el canal, o sea, en toda la historia del canal. Ella tiene el título por ser la primera que nos envió bits. Muchísimas gracias a ella y por favor síganla también. Ella hace streams de vez en cuando. No sé exactamente cuál será su horario. No he podido estar en los últimos streams. Los haces muy temprano, Padawan. De tan temprano que yo estoy durmiendo. Pero igual, síganla. De vez en cuando sale stream y son bastante chidos. Te las pasas bastante bien. La verdad es que, pues, Padawan es una persona que fácilmente puede hablar y estar hablando bastantes horas y no te vas a aburrir de ella porque es un amor de persona. Así que muchísimas gracias, Padawan, por apoyar. Muchísimas gracias por andar por acá. Y si ustedes pueden, se los agradecería bastante que pasen al canal de Padawan. Ya terminamos la promo y vamos a ver la predicción que nos hicieron. ¿Me van a madrear o no? Y ojo, sí me van a madrear. Enfréntate en un duelo con el espíritu. Le voy a tomar fotos a la cosa. Perdonen, banda, perdonen. Ok. Ahí está. Ya está. Los campesinos que se inclinan ante ti, los comerciantes que sonríen cuando les pagas. Todo Yarikawa pide la muerte del clan Sakai Ishimura. No todos, algunos perdonan. El resto pide venganza. Yo cumpliré ese deseo. Ojo. ¡Ojo! Se me van a madrear, ¿eh? Así están pidiendo venganza los cabrones. Creí que era pedo, ¿eh? Uy, ojo. Ojo. Uy, quieto. ¡Puta madre! Ah.
Okay, ¿qué votaron? Ojo, ya había ganado. Ojo, no, ah, dale. Ya estaba ganando. Ya estaba ganando. Ya estaba ganando y me chivié. Uy, cuidado. Cuidado. Ahí está. F. Ahora ya me chivé. Ahora ya voy perdiendo, iba ganando. Uy, ojo. Ok, Juanpi, ok. Gracias por el view. Ya me chingué. ¿Saben qué chingar su madre? ¿Quién ganó la apuesta? ¿Quién ganó la apuesta? Ah, la bestia. No me fijé que ya había empezado. La armadura de la de Gosaku la iba a conseguir, pero prefería hacer ahorita todo lo que hay en mi camino antes de conseguirla. Para poder así acostumbrarme a... ¡Uy! Acostumbrarme a... Acostumbrarme al modo de combate. Entonces... ¡Uy! Quieto. Uy. Ahí está. Huevo. Que ahorita va a tener un movimiento rojo, Mikiometeore. Core de Oarida. Siga, Sino Aumada. Omaeva Udega Tatuna, Icarino Amari, Miyamata, Hun no Maiwa Mora Yukida. Uff. A la tercera, a la tercera. Según las escrituras, fue a la tercera. ¡Ojo! Que la primera lo hice bastante bien, pero la segunda me chivié. Y me chivié bien feo. Que se armen los putazos. ¡Claro que sí! Lo que pasa, salió pantallazo azul porque tomé un screenshot. Por eso salió pantallazo azul. Es que ya la vencí y dije, no, le tengo que tomar screenshot, sí o sí. Perdona, fuiste una buena guerrera, No fue de los que más me costó. Fue un enemigo, o bueno, un jefe. Una enemiga. Un jefe que no me costó mucho. A comparación de otro que sí me costó un buen. Pero pues hizo su función. Trabajó bastante bien. Yo creo que fue bastante chido. Me gusta eso que al final... O sea, yo ya estaba solo para hacer eso y no sé qué me ocurrió y no evité un ataque y a chingar a su madre porque ya estaba solo para eso. Y es que estoy jugando en difícil. Se los puedo enseñar, Juego difícil. No lo tengo en supremo, pero lo tengo en difícil. Dice, salió pantallazo azul. Lo que pasa es que era un screenshot.
solo entra a saludar. Muchísimas gracias, ZD, por pasarte. Hoy andamos celebrando el afiliado. Espero que tú también lo puedas conseguir en un rato. Oye, Jeff, ¿le puedes hacer una promo a ZD, papá? Muchísimas gracias. Por favor, también sigan a ZD. Él hace también streams. No recuerdo también cuál era su horario. Yo me olvido de las cosas. Pero son bastante chidos. A mí me gusta bastante cómo interactúa con las personas y cómo logra atrapar a todos. Chale, yo estoy aquí. Los muros de Yerikawa, el viaje de Jin. Chale, yo no quiero venir aquí, ¿eh? Yo quiero venir acá o acá. La armadura de Gosaku, es que quiero completar todo esto primero. Tengo que salir a comprar. Suerte, ZD, suerte. Dice, gracias chicos, de nada, de nada. PlayStation censura los menús y no sé por qué, yo tampoco, Yo creo que fue solo la hueva de no poner programación para censurar las demás cosas y solo censurar exactamente a todos los que siguieron una regla. No tengo horario, es lo sad, chale. Chale. Pero ni modos, toca. Relatos de Tsushima. Ah, es aquí, ¿no? Origen del sufrimiento. Me dan ganas de enfrentarme yo solito. Me dan ganas. Nanacho, hago stream de la granja. Uf, hoy vas a estar jugando. Hoy vas a estar jugando Stardew Valley. Qué chido, ¿eh? Me quiero venir para acá. Los ricos lo tienen todo. Hay mucha agitación en algunas bases de Tsushima. No los culpo, pero no puedo permitir que se enfrenten entre sí. Si no nos mantenemos juntos, los mongoles nos derrotarán o algo así, ¿no? Mensaje de fuego. Necesitamos refuerzos samuráis y pretendemos salvar a nuestro hogar. El Shogun puede enviarlos, pero solo si los contactamos. No mamen, ¿por qué el Shogun está de ese lado? Digo, Tsushima está al lado izquierdo, ¿no? Se supone. A menos de que lo esté viendo desde abajo para arriba. O no, sería de arriba para abajo. Así sería. O sea, Japón debería de estar de este lado. Debería de estar de este lado. Pero a menos de que esté viendo el mapa desde arriba y no desde abajo, entonces deberían de estar por aquí. Pero para mí debería ser aquí, ¿no? De este lado vienen los mongoles. Equipo, técnicas. Uf, desvío, aterrador. ¿Qué es el desvío que acabo de hacer? Aunque no lo tengo, pero bueno. Viento de amuletos, viento de salud, viento Inari. Uf. Danza de la furia. Posturas, estas cosas. Puedo mejorar el cuchillo de culta. Arroja un kunai más. Juraba que ya lo tenía, juraba que ya lo tenía. Explosión estremecedora. Derriba a los enemigos alcanzados por la onda expansiva de una bomba de pólvora negra. Polvo cegador. Las bombas de humo ciegan a los enemigos alcanzados por la explosión y el humo tarda más tiempo en desaparecer. Oh. Y lanzamiento protegido. Oye, Jeff, estás ocupado. Estás ocupadito ahorita. Muerte Shogi. Esto no sé qué es. Estás ocupado, estás ahí. Para que me hagas un favor. A ver. Vamos a hacer una encuesta a ver si nos pelan. ¿Qué mejoramos? ¿Posturas o habilidades fantasma? Pon eso en encuesta. ¿Posturas o habilidades fantasma? Iré por la chingada armadura de una vez.
Granja de Koshimi. Epa. La cajetí. Casi la cago, casi la cago. Desenfundar. A huevo. Aquí hay danza. ¡No! ¿Qué acaba de pasar? Se supone que activé la danza. ¡No! Bueno, ya se chivió. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar descansar. Mala onda de mi parte. ¿Por qué tiró la granada de humo? Bueno, la bomba de humo. Se supone que iba a ser la danza del... La danza del muerto. Siquiera se llama así, se llama danza del terror, no sé cómo se llamaba. ¿Cómo se llama? Danza de la furia. Es eso. Ah, ya entendí. Ah, la bestia. Creo que, o sea, el güey que hizo esto de la danza de la furia. Ojo. Ojo, que tampoco veo si ya me pueden ver, solo puedo saber. No, pues iba a estar cabrón, eh. Yo no le atino a eso, solo sé que vibra. Aquí está, modo interfaz. Reduce los elementos que se muestran en la interfaz para una experiencia más inmersa pero menos descriptiva. Opción recomendada solo para jugadores expertos. Bueno, chinga su madre. ¿Dónde estoy para empezar? Hay uno ahí y hay dos ahí. ¡Epa! ¡Epa! Creo que sí, ¿eh? ¿Pero se regresaron? Sí, me lo creo. Chingar a su madre. Uy. Si está potente. Uy. Quieto. La bestia. Chingada flecha. Hola, oficia. ¿Y de dónde venía esa flecha? Ni siquiera sé de dónde viene. ¿Viene de atrás? ¿Por qué vienen de atrás? Es una zona de historia, no puedes ganar. En esas zonas ocurren los bugs del arco. Así que, si alguien se cae por el miedo, te pones a la par de él y le da cuadro y lo rematas. Ok. ¿Qué mejoramos? Postura samuráis. ¡Órale! ¡Hola, bestia! ¿Alguien vio eso? ¿Alguien vio eso?
Hay que crear un clip de eso. No estaban todos esos ahí a la par. Hasta ahorita aparecieron. Vamos a mejorar las técnicas de una vez. Agua del diluvio, el daño que infliges con cada ataque de golpe frenético aumenta. Se asesta golpes fuertes en postura de piedra con una velocidad feroz. Ok, voy a mejorar esto. ¡Ojo! 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 ¿Qué onda con eso? Porque es una zona de historia. Ok, me voy a poner otro atuendo. Ok, aquí. ¿Qué onda, parcerito? ¡Ojo! Están muertos.相手を誤ったようだな。動くでないぞ。とどめを刺してやる。違う。こいつらは俺が殺した。ほかの連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではない。手を組むよう脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたのに家に帰ったら家族はみんな殺されていて。家族を盗まれて。あいつらを一人残らず殺すまで。 ¿Qué onda, Jeff? Nos pasamos con jugar Fortnite en el rato. ¿Qué onda? Uf, este bandido no es malo, eh. Deuda saldada. Tengo que tomar screenshot de eso. Gracias. Anthony, trae un vaso de vidrio y bueno, también el tuyo, o no sé si vas a comer en el mismo, y tráete los melocotones, porfa. Hoy se come, banda, hoy se come, hoy se celebra. Tenemos el afiliado y nos dieron 20 bits. Hoy se celebra, claro, conozco muy bien esta base. Hoy se celebra.野営の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃな。ベルデ。あそこ？あれは連中の寝床だ。中には誰？ナパルテアバホ、エナレフリン。コラチ。エルギーダー。メラペラ。あそこに盗品を置いてるんだ。随分と大きな野営だ。 この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だったな。まとめて殺してやる。気を入れろ。A huevo. Ese vato no sé ni cuándo se tira. El un vaso. No vamos a comer directo de aquí. Creo que sí voy a subir este stream, pero solo partecitas, no voy a subir todo. Ya después subo lo que necesito porque hay bastantes espacios en blanco. Ah, ah, chale, ni modo. Toca. Y un tenedor, güey. Porfa. Perdón, pues. Hoy se come, banda. Hoy se come. ¿Qué
¡Ojo! Gracias. Tengo que curar. Oye, Jeff, ponemos un anuncio. No, se supone que están para todos. Se supone que están para todos, ¿eh? Ah, ok, ya están. Ah, me están picando los zancudos. Uy. ¿Qué onda? No los puedo matar. F. Órale, va. Los voy a esperar, banda, los voy a esperar. Vamos a hacer esto, ya que hay personas, yo quiero ver si sí funciona. Entonces vamos a soltar uno. En este momento no se vayan a asustar, vamos a soltar uno. En fin, Padawan pasó 5 bits, 1 bit, 2 bits. Y después otros 2 bits. Epa, Padawan sí sabe, Padawan sí le sabe. Vemos una hora y media, ok. Ya que vemos bastante ahorita en el canal. Ah, somos 58, ¿quién nos siguió? Penta que yo. Ah, sí, cierto, Penta. Penta, muchísimas gracias, Penta. No había visto. Así que, ok, vamos a probar esto. Se supone que puedo poner anuncios, pero quiero saber cómo funcionan. Así que voy a soltar uno y si a alguien le aparece, por favor me dice: oye, David, me salió un anuncio. No lo voy a poner mucho, voy a poner uno cada tanto, o sea, no creo poner más de dos en el mismo, no creo poner más de uno en el mismo stream, así que vamos a probar ahorita, solo es de prueba, ya después miramos. Yo preferiría ponerlos así en momentos donde tengo que hacer algo o me voy a desconectar, para así, pues mínimo ves un anuncio, ¿no? Ok, vamos a ejecutarlo y ya. Ok, se supone que ya se ejecutó. Vamos a esperar medio minuto, o sea, 30 segundos. Con tal de que vuelvan al stream. No sé a quién le apareció, no sé ni a quién le apareció. Y espero que no le haya molestado. Capaz le tocó al Juanpi, pero como no anda con nosotros. Chale, ya lo mató. Ok, hay que pasar. Epa. ¡Suscríbete!
Alex está bien potente. ¿Quién es este? ¿Y ya? No sé, yo supongo que sí. ¿Qué onda, Jeff? ¿Te apareció un anuncio o no te apareció? Supongo que no, porque si no me hubieras dicho, oye, ¿sabes qué? Apareció un anuncio, pero parece que no. Igual, muchas gracias por andar aquí, porque le chambeas bastante. Sin ti no habría Strom. No te pareció. Chale. Es que igual, güey, no le pueden pasar a todos, pero supongo que a alguien de todos le deberá de pasar. Ok, ¿ya dónde vamos? ¿Pero quién se sabe? Sí, o sea, depende. Depende. Spider-Man. Guacha, wey, guacha. Spider-Man. Spider-Man. No sé dónde consigue tanta inercia para poder irse hasta allá. Pero lo hace. Ah, ok, es para acá. A Simon. Epa, había alguien. Busca a Gorogachi. ¿Qué onda? ¿Qué se hizo el cabrón? ¡Gorogachi! ¿Ah? Chal. Bestia. Ah, ok, ¿qué dicen? Estaba enfriando mi teléfono, no a Simon. El Spider-Man, así que tiene los 3 DLC. Uff, pienso jugarlo. Pero primero pienso terminar algunos de los que ya tengo en el plan. Okay, no.
sí. ¡Ah! ¡Puta! Ya maten al chile. Ni siquiera me mataron, solo me dejaron morir. Que no sé qué es peor, que no te maten o que te dejen morir. No, que te maten o que te dejen morir. Eso. Iba a pelear sin cosas de fantasma. ¿Qué onda? Ah, esto es. Se asusta cuando... Ah, la bestia. ¡No! Ya no tengo bombas de humo. Cuando les destabiliza, haga el dejar presionado triángulo para atravesarlos varias veces. Ah, sí, mundo. Verde, la verdad. No sé. Epa. La danza la estoy dejando para los hombres, ¿no? Que también, cabrón. ¿No? ¿Qué onda? Aparecieron de la nada. ¡Chale! Eso sí fue un bug, ¿eh? Eso sí fue un bug. No, aquí, justo aquí. Eso sí fue un buen bug. Ok, aquí está. Creo que no debía de ver ahí cuando... Les hice daño. Fin, a huevo, tercera la vencida. Sono kizu. Kusushi de nakereba iyasena. Kono inoch wa anata ni hirowareta yona mon da. Kazoku no katachi. Sus heridas no tienen nada. Ni modo. Mou hitotsu tanamarete kure. Shindemo koitsura to wa itaku nai nda. Wakatta. Ni modo. Hemos ganado. ¿A qué costo, bando? ¿A qué costo ganamos, bando? Sí, le dijo, no dejes que mi cuerpo... No dejes que mi cuerpo se pudra con esta móvil. Perdonen esa pantalla, banda. Estoy tomando una screenshot y quiero tomar una buena screenshot de esto. Ah, me lleva. Ahí está. A huevo. No sé, güey. Aflicción persistente.
Epa, ¿y esos qué hacen ahí? ¿Qué onda? ¿Sabe? A la bestia, hay más. ¿Darse cuenta de qué? Ahí. Ahí está. ¿Qué onda, pajarito? ¿Quién más falta? Atrás. No, atrás no. Atrás no vi. Uy. ¡Chiharbo! Y ahí está. ¿Y ya? Los liberé todos. Bueno, no los liberé, sino que los maté. Y ya, no hay nada. Y ya me puedo ir. Simón, yo creo mercader de tinte negro. Ah, ok. Ok, yo creo que en este momento, bandera, les voy a ser sincero. Creo que va a venir alguien a la casa ahorita. Les voy a ser sincero, me va a valer madres. Y ya no me voy a aguantar, ya no me voy a aguantar. Es que estoy celebrando, estamos celebrando de que tenemos al afiliado. Estamos aquí bien happy. Uy, quieto. Otra vez le iba a pegar un cuentazo al caballo. Guardo la espada. Bueno, katana. Me sube. Es que me confundo de botón en Red Dead. Era con triángulo que subía. Lanza de Koshishima. Ok. Chale, lo caí. Kirpish Pass. Zipsy. Uy. Dosho. 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 Es que no me estaba muriendo porque había agua. No me estoy muriendo porque hay agua. Bueno, solo esto y en un ratito toca podcast mientras tragamos durazno. Porque hay varo, banda. Ya, es más, ya saqué los 20 bits, ya los saqué. Y me fui a comprar duraznos en la calle. Son duraznos edición Red Dead porque me gustaron, ¿cómo se ve? Ojalá, ojalá. Es lo mismo.
Durazno melocotón. Un melocotón tipo durazno, ¿no? ¿Qué tiene esto? Y por un recibo yo. Melocotones a mitades. Mitades de duraznos. También dice melocotón. Es que es un durazno melocotón, güey. O sea, depende, también hay otros. Hoy se come, banda. Hoy se come, hoy se come. Ay, ay, güey. Haz un árbol. Hoy se come. Asesino a un enemigo desde arriba. Rescata los rehenes. Defiende los rehenes. Ah, pero matar a un enemigo desde arriba. Puedo hacer más allá. ¿Tú qué haces aquí, chingados caballos? Trabajo para el monte. Pero para esto ya. ¿Tú qué haces caminando, güey? Es más, te voy a dar 10 segundos. Si no desapareces de mi vista, te voy a matar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desaparece. A la bestia. No, oye, aquí no es. Ahí hay un árbol. Y eso me quiere decir que hay un coso de vida ahí. Pues ese intento. Sube. Ahí está. Sube. Ah, bueno. No lo voy a matar desde arriba. Entra. ¿Quieres ver algo? ¿Dónde está el otro gato? No quebré la puerta. Pero no te besó la puerta, hay otro bug. Ni modo. Mamoncito. Tiene la puerta rotísima, loco. Pero que quiero abrir. Calma. Y ya está. Chinga su madre, ya está todo. Sí, güey, se me buguean bastante los juegos. Yo creo que es porque no juego bien.
La llave de Koshimitsu, una de las 6 llaves que supuestamente llevarán a la armadura de Gosaku, un regalo de los granjeros de Koshimitsu. Ok. En el jardín. ¿Qué onda? ¿Por qué me faltan cosas? ¡Epa! Parece que me faltan cosas, ¿eh? Sí se me buguean bastante los juegos. Uy. Atuendo. Parece que no he terminado. Ah, es por allá. Ah, ya, eso es lo que me falta. Uf. La chinga, estas cosas no se mueven. Sí, yo creo que bugueo bastante los juegos. Ah, ok. Ya está, todo bien, todo tranquilo. Y yo, alegre. ¡Chinga tu cola! Nomás me faltó uno. Uf, pescando. Yo quiero pescar. Se me antoja pescar. Ahí está. Hugo, ¿qué onda, Nacho? ¿Cómo andas? Tú eres el Nacho de Big Man, ¿verdad? El Nacho que conocí por Big Man. Si no estoy mal. Igual, vamos bien, bro. Ahí hay unos termas, aprovecho. Sí, entonces me recuerdo de ti. Epa, sí recuerdo. ¿Cómo andas? Ah, ya me dijiste que estás bien. ¡Qué bien, bro! Me alegro que te hayas pasado aquí hoy. Yo estoy bien. Hoy estamos celebrando que ya tenemos el afiliado. Hoy andamos desparrando de que el día miércoles conseguimos todos los logros. Y ya tenemos el afiliado, ya tenemos emotes, ya podemos recibir bits. Ya recibimos los primeros 20 bits, 10 por parte de Nephilim Padawan y 10 por parte de Maigos Papi. Así que muchísimas gracias a los dos. Ok, pero ¿dónde están los termas? Los termas están abajo, yo no sé si son los pendejos aquí o sea. Los termas no están aquí. Gracias Nacho, gracias. ¿Cómo anda Big Man? ¿Has estado en sus streams? Yo no he podido ir, no sé si ya hizo la carnita asada, Porque yo sí jalo la carnita asada, pero no he podido ver si ya la hizo. O al menos no he estado mucho en el teléfono, así como que digamos pendiente. Y no sé si ya hizo la carnita asada, porque yo sí le entro. Yo pongo mi parrilla aquí, güey. Si tengo carne, yo pongo mi parrilla aquí y lo acompaño en asada. ¿Qué onda? ¿Dónde va el...? Ah, va para allá. Guau. Sí. Hay un modo online
Todavía no lo he querido jugar porque me estoy tratando de pasar el modo historia. Entonces he estado jugando más que todo el modo historia antes de pasarme en el online. Porque siento que si voy al online voy a ser una desgracia para mis compañeros. Y no, o sea, no tengo muchas habilidades en el juego. No, no trae spoiler. Lo que pasa es que quisiera pasarme el juego para tener mejores habilidades. Porque el juego lo dejé un ratito. El juego lo dejé un ratito. Y siento que estoy mal en combate. Siento que estoy mal en combate. Entonces por eso no lo he querido probar. Ok, los leo. Sí, me había contado que lo había hecho, pero no en stream. Eso sí lo sabía. Eso sí lo sabía. Pero dijo que iba a ser otra vez en stream. Por eso estaba así como que esperando a ver qué día se armaba la asada. Uy, quieto. Creo que el agua viene hasta allá, ¿no? Uf. Uf, creo que es para este lugar. No trae spoilers, además que estoy yo. Ah, oh, ¿quieres jugar? ¿Quieres jugar? Ah, ¿por qué no empiezas ahí, bro? ¿Por qué no empiezas ahí? Pues ni modo, Jeff me pidió jugarlo. A ver si lo podía jugar. Si tú quieres, le entro. Lo único que no, o sea, siento que voy a ser un mal jugador, Siento que voy a ser un mal jugador. ¿Qué hay aquí? Ah, desafío de bambú. Sí, cierto. Vaya, parece verte. Si tú quieres, jugamos. Si tú quieres, jugamos. Tu día. ¿Dónde está el desafío? Ah, aquí está el desafío de bambú. Ok. Ok, 1, 2, 3. 1, 2. Ah, bestia. Cuento 3 y solo hago 2. 1, 2. Cuento, juro que cuento 3 y no. Me lleva. Ah, la bestia. Ahí está. Ok. Me lleva la fregada. F. Chale. Ah, verde. Ah, presioné 2 veces y no 3. Ok, déjenme concentrarme. Déjenme, me concentro, perdón. Uy, me faltó uno. No, ¿por qué presiono 2 y no 3? ¿Qué pedo? Ah, aquí. Faltó uno. Chale. Ah, es que es cuadrado. Sí, es cierto. Yo estaba presionando círculo. Hernán Rami, si quieres jugar, dímelo. Me paso sin pedos, Me paso sin problema al multijugador. Tú irás. 59 seguidores, pero ¿quién es el último? Ah, aquí está, Mor17Gamer. Uf, muchísimas gracias por seguirnos. Ah, botón incorrecto. Ahí está, ya. Al fin. Ok. Uf. You spin my head, my baby, round, round, like a record, baby, round, 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 round.
You spin my head round, baby, right round, like a record, baby, round, 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 round. Quiero ir para allá. Quiero que lo pienses, ¿hasta dónde me mandó el...? Ah, es hasta aquí que tengo que ir. Aumento moderado de leyenda. Ok. Hernán. Hernán, ¿sigues ahí? ¿Sigues ahí, bro? O Amix, como quieras que te llame. Ok, y es por acá. Uf, son unos termas, ¿verdad? O es un haiku a huevo. Un haiku. Espérate, no, nos faltan 12 minutos. Ni modos, nomás voy a ir a visitar unos lugares y nos pasamos de juego. Porque ya llevamos rato, ya llevamos desde las 12 aquí. Mira lo alto. Gran fortaleza. Y el otro, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por acá. Tenaz resiste, tenaz resiste, ok. Empresas sin fin, cierto. Debilidad revela. Uy, ¿cuál es el otro? Aquí está. Protegido y a salvo. ¡Oh, la bestia! Viendo el futuro. Se abre camino. Avanza hacia la meta. ¿Qué onda, Jeff? ¿Disfrutas del emote? Poderosísimo emote que hicimos. Bueno, no lo hice, literalmente agarré una imagen y lo pegué. Ya después le haré una revisión, a ver si pago a alguien o si hacemos algo. Y ya veremos. Uf. Banda de la reservación. Chale. Cuando se va Juanpi, bajo así tremendamente los views. Voy en 5, voy en 7. Y cuando se va Juanpi, me mantengo en 3. Ni modos. Toca de bandera. Creo que lo pienso. ¿Cuántos son 20 centavos de dólares? ¿0.20 por 8 sería 0.10 sería 80 centavos. ¡Uf! Hoy ganamos un quetzal con 60 centavos. ¡Uf! Eso es ganancia. Grande Simón. Mínimo ya recuperamos la inversión de la luz, ya recuperamos la inversión de la luz, a huevo. Lo de los anuncios, no sé, o sea, se supone que es $3.5 por anuncio. Busca la víctima. Ah, ok. Robar tiene un precio.
Estos no sé, se supone que son 3.5. Chale, desperdicié esto. Uy. Corriste para atrás, güey. Estaban cavando en busca de algo. Dio su vida por ocultar. Ah, chale. Robar tiene un precio. No, ah, entré al coso. Entré al coso, me lleva. Tener que salirme del relato. No quería entrar en relato. Según yo era. Ok, aquí está. Quiero ir primero. Aquí, wey. Busca el objeto. Ah, ya. No, pues no es un relato muy fuerte, ¿eh? No es muy grande. Literalmente. Uf. Algo por aquí, ¿verdad? Aquí está. Equipo que hizo. Ah, no, no lo hizo. Ah, son grillos. Ok, ¿qué están buscando? Chale, me va a mandar hasta por acá. Viaja a la pagoda Kushi. Ok. Yo quiero ir acá primero. Vamos a ver que... Uf, que me tire, dice. Ya es lo último, aquí lo vamos a dejar, verdaderamente solo... Verde. Solo conseguimos esto y nos vamos. Nos vamos a pasar a otro juego. ¿Qué juego quieren? ¿Qué juego quieren? Ustedes digan. Aquí mi pana dice jugar Minecraft. ¿Ustedes qué dicen? ¿Jugamos Fortnite, Jeff? ¿O qué sé yo? Ah, sí, ya lo vamos a traer. ¿Todavía está frío? Es a la derecha. Así, por aquí, verde. ¿Cómo va? ¿Dónde? Así, cierto. No, no voy a jugar Days Gone, No voy a jugar Days Gone. Ya tengo muchos juegos extensos ahorita abiertos como para pasar a jugar Daigo. No, o sea, sería
A la madre, ¿cuándo terminaría de streamear todo, güey? ¿Cuándo terminaría de streamear todo? Ya llevo Red Dead, ya llevo Ghost of Tsushima, ya llevo Minecraft, Minecraft es infinito. Ya llevo Re 7, que lo tengo que terminar, lo tengo que terminar. ¿Por dónde bajo, güey? ¿Por dónde bajo? Vergasco, güey. Tengo que terminar el Re 7. Tengo que terminar. ¿Qué otro? Ah, ah, solo ese. Sí, solo ese. Verde. ¿Cuál? Ah, Red Dead con triángulo se sube. Ah, se bajaba por aquí, ¿no? Bien vergas yo buscando. Bien vergas yo buscando por dónde hacer parkour y solo tenía que seguir el chingado camino amarillo. Verde, ahí. A la bestia, estoy bien cerca del templo. De lo de la... Ah, ok. Ok. さあ、始めましょう。鉢を構えてください。低い石はないのか。約束は約束。浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。 Enter the Dungeon? Ah, no lo he visto, eh. Uf, tengo que tomarle foto a eso. Gracias. El que sí he visto es Jun Jung. Pero no sé si es el mismo, eh. Porque yo solo lo escucho por Jun. Overcooked, a la bestia. ¿Quieres jugar Overcooked? ¿Por qué, güey? D2 está más chido. Uy, uy. No, por mí. Ya, pues, no puedo jugar de eso. Uy. Los cazas son bien rápidos. Los cazas son tan rápidos. Uy, qué top. Uy. Ah, la bestia. ¿Por qué no quieres jugar Overcooked, güey? Tu cola. ¿Qué es eso? Ah, verde. Uy. Quieto. Ah, la vez. Ni modo. Toca, toca, toca. Chingados de cosas.
O sea, no me preocupa que tenga mucho azúcar porque literalmente el azúcar se siente. Uy. Uy. No, verde. Tenía que curar. ¿Qué me está picando? Siento que me pica bastante. No, pero no son tan picos. Uy. ¿Ah? Sí, pero no está aquí. Ah, la bestia. No son zancudos. Ah, pero... Uy, cierto. A la bestia, me agarró por la espalda. Oye, Jeff, aquí Anthony no quiere jugar Overcooked. Uy. Uy, qué to. Quería no le estoy bajando nada. La primera vez le bajo bastante. Y esto no lo bajo. Concentrando. Uy. Uy. Foto, foto, foto. Ahí está. Foto, qué grande, loco. Como 5 intentos, pero lo logramos. No me costó tanto. Verde. No me costó tanto como otro. El primero al que me enfrenté sí me costó un buen. Ese sí me costó un buen. Y chinga tu cola, no me pudiste dar los cosos. No me pudiste dar los cosos. Pero bueno. ¿Fuiste un buen combatiente? Me costaste más que la fantasma, me costaste más que la fantasma. Pero, ni modo. Toca, bro. Tocó tu hora.
se nos fue el caso. Uy, ya está. ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! Se nos fue. Sí, es cierto, tengo que cambiar de. Sí. Aquí está. Ah. Sí. Pero no es por ahí, ¿no? Es por aquí. Está. Está. Ah, es por aquí, no era para allá, era por aquí. Corre, 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 corre. Me pregunto, ¿esto estará en la isla original? Digo, se supone que se basa en una ubicación real. Y digo, ¿esta ubicación estará y será? Uy, quieto, guacha. Uf. Bonitas ranitas. Hermosas ranitas. Lo viste. Se supone que tiene que estar aquí, pero no. Me gusta eso que aleja la cámara cuando es un lugar donde tenés que hacer parkour. Está chido que mantengas. Pues digo, quieto. Qué bulla. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? Ahorita lo estoy viendo en stream. Le voy a tomar clip. Ahí está. No sé qué fue eso. Se movió bien feo. Sí, güey. Sí, se movió bien feo. No viste, Jeff. No viste. No, no me he dicho nada. Sí, por aquí, por allá. Igual no sé qué hace. Dije que tenía tarea. Y yo aquí quitándole el tiempo en mis streams. Ok, ok, ahí está. Casi me mato, casi me mato. Por eso te dije que jugáramos Overcooked. Uy. ¿Cómo llego hasta allá? No sé. Fua, chaval. Spider-Man, Spider-Man. Ok. Fua, chaval. Es para allá. Uy. Ah, ok. Pa. Pa. Es que no sé, no creo que pueda llegar desde ahí. Creo que, ah, no. Esto es aquí. No. Está bien ahí. Y ya con eso andamos, bandera. Ya con eso estamos. Yo digo que lo voy a dejar aquí. El de Ghost. Vamos a jugar un rato más, Micro. Vamos a jugar un rato más Minecraft. Chale, ya la caí. Ahí está. Ok, y para la planta es desde aquí. Pa. 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 Uy, quieto.
Pa. No, como aquí, sí, allá. Pa, ¿dónde? De la... Sí, bueno. Pa. Así pasa, así pasa. Chingada madre, me voy a chiviar si me dicen... Ah, desde aquí podías entrar, Me voy a enojar. Me voy a enojar, de verdad. Ok, no se podía. Ok, ya con eso me quedo tranquilo. Creo que si te saltó de asalto, si te moriste. Y en esta no. Porque en la otra me fui resbalado. Resbalado. Ok, tenemos que venir hasta acá. ¿Puedo venir acá? Ya. Bueno, es hora del podcast. ¿Cómo andan? ¿Quién está todavía aquí en stream? El que diga presente, le regalo bits. El que diga presente, le regalo bits. ¿Cómo andan? A la vez. No, no hay nadie, güey. Epa. Epa, ¿qué hacen ahí? Ah, sí, es cierto. F. Presidente, quiero su... Cabrón, te estoy hablando y no me pelas. Ya me morí, güey. Por andar de pendejo me morí. Ok, aquí estamos. Y venimos para acá atrás. Una vez aquí, enfrentamos y... ya. Cuando enfrentamos debería ser suficiente para activar el compás. La bestia hizo un ataque más ahí. Maté a uno de estos y no me di cuenta. Según yo era un enemigo normal y era un líder. Ok, lo sé. Sí, güey. Ok, Jeff, dime. Aquí el pana quiere jugar Minecraft un rato. ¿Juego? O ya termino stream. No, Fortnite no, wey, chinga. A menos de que Jeff diga, ah, pues sí, jalo Fortnite, sí, si no, no. Y ya le sabes. Ok, por acá. Es que mira, güey, el vato quiere jugar Fortnite, pero no me gusta jugar Fortnite de dos, güey. O sea, se ve raro, se ve rarísimo. Ni siquiera puedes ver para empezar. O sea, sí ves, pero poquito. Entonces, si tú quieres jugar Fortnite, yo juego Fortnite.
Ni pedo. Verde, tengo mala la garganta. Ok, ¿por dónde era? ¿Por aquí? Parece. Ah, es por arriba, ¿no? Chinga. Si está esa madre. ¡Uy! ¿Por qué se cayó? Topó con una piedra y se cayó. A la bestia, ¿por dónde me mandó? A la bestia, ¿hasta dónde me mandó? Y pa. Pa. Nice. Easy. Easy game. Uy. Verde. Easy, GG, bro. Como una armadura que había ahí para empezar. ¿Y por qué se la guardan en el bolsillo? Resistente, increíblemente ligera. Uf, chula se ve. Foto, 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 foto. A huevo, llegamos. Tu leyenda crece. El samurái fantasma. La salud máxima aumentó. Sí le sabemos, bandera. Sí le sabemos. Banda de bosque. A la bestia, tres mejoras. Tondo del viajero. La de Gosaku ya la puedo mejorar. Tondo de Ronin. 20% de... Epa, estoy entre mejorar la del clan samurai o mejorar la del viajero o mejorar la de Kusaku. Creo que voy a mejorar la de Kusaku. Ni pa' ti ni pa' mí. Chale. Ok. Clan Sakai. Que no, ya la tenía. Shintoístas. Juega vaqueros chiposteros. Chale, es que quiero jugar de dos jugadores. Porque aquí el pana quiere jugar, güey. Quiere jugar. Clan Samurai y la de Clan Sakai. Sí, cierto. La del clan Sakai está... ¿Dónde está? Está hasta acá, ¿no? Esta es... Verde. Qué lejos, qué lejos. 6, 10, 17. Verde, sí, me falta bastante. ¿Eso cómo le te lo topaste, no? No. Ok. Aquí lo dejamos. Vamos a jugar una media horita más en el stream. Y ya, chingue su madre, ya termina todo. Simón. Ok. Creo que el stream de hoy fue bastante bueno. Hoy tuvimos 20
20 bits. 20 bitsazos ahí. Muchísimas gracias, Padawan, que fue la primera a enviar bits. Y muchísimas gracias a Maigo Pardi, que también nos donó el bits el día de hoy. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a regresar en un rato con Minecraft. Solo un ratito, una media hora, y ya me voy. Pero no está de más agradecer a todos los que han estado aquí, de verdad. Yo he estado trabajando un poquito por lo del afiliado. La verdad es que me cuesta hacer streams. Tengo bastante tiempo, sí. O sea, tengo bastante tiempo para hacer stream. Pero generalmente cuando yo tengo stream... cuando yo tengo tiempo, no puedo hacer stream. Cuando yo tengo tiempo, no puedo hacer stream. ¿Por qué? Porque es en las noches, es cuando hay personas, hay muchas personas en mi casa, es cuando está mi mamá en mi casa, y muchos dirán, ¿por qué te molesta tu mamá? No me molesta mi mamá, es solo que si mi mamá está aquí, preferiría pasar tiempo con ella, y tal vez, yo no sé, no es como que todo el día pasemos platicando, obviamente, pero pues es chido verla por acá, o sea, ella vive aquí y todo. Pero pocos días de la semana puedo convivir con ella porque ella trabaja pues casi toda la semana, Entonces no hago stream cuando mi mamá está porque pues obviamente quiero pasarla con ella. Y los días sábados y domingos yo ya no hago streams, verdaderamente lo siento, según mi horario. Yo debería hacer streams los sábados en la mañana y los en la tarde y también los domingos en la mañana y en la tarde. Pero lo que pasa es que no estoy solo esos dos días y hay demasiado ruido, hay demasiadas cosas aquí en la casa. Yo de verdad lo lamento demasiado. Si yo tuviera estuviera en mi cuarto, si tuviera esas cositas para mejorar la acústica de tu cuarto, que a la vez no deja entrar ni escapar ningún sonido, si yo lo tuviera en mi cuarto y si tuviera cómo jugar en mi cuarto, yo jugaría en mi cuarto y haríamos streams desde mi cuarto. Para mayor comodidad, ahí sería en las noches, podría ser cualquier día, media vez tenga tiempo. La verdad, funcionaría bastante bien. Lastimosamente, pues no es así, yo juego desde la sala de mi casa. Por eso, cuando hay personas, yo no juego, tanto porque hay demasiado ruido, como porque las personas que están aquí quieren ver la tele que está aquí en la sala, que es la que yo uso. Entonces, si yo consiguiera un monitor, siquiera 720, 1080 aquí para mi cuarto, yo con gusto juego, con gusto streameo, pero lastimosamente no es así. Pero aún así, a pesar de que yo no tengo cámara, de que yo no tengo un buen micrófono y de que yo no hago streams seguidos, ustedes están aquí. Ustedes están aquí y me siguen apoyando. Y la verdad es que quiero decirles muchas gracias. De verdad, no pensé poder conseguir el afiliado, o al menos pensé conseguirlo hasta final de año. Yo verdaderamente me encerré en una burbuja y dije, no, es que no va a avanzar. ¿Por qué? Porque el proyecto verdaderamente no lo pudo llevar bien. Y yo pensé llevar el proyecto un poquito antes, estábamos muy cerca del afiliado cuando pensé abandonarlo. Y en cierto momento dije, no, es que si yo tengo tiempo, si yo puedo streamear, me gustaría streamear. De esa manera llegamos al afiliado. Muchísimas gracias otra vez a todos. Yo no me esperé conseguir el afiliado, o al menos no de esa forma, que fue así como que sorpresa. Llegó uno, llegó otro, y después de ese otro llegaron otros 5 y hicimos una colaboración ese mismo día. Creo que ese fue el mero día de celebración. Y ni modos, toca bandera, toca. Pero eso sería todo de mi parte, muchísimas gracias. Yo haré lo que pueda dentro de lo que el tiempo que tengo y el dinero también. Aparte de que no tengo computadora, haré lo que pueda para mejorar, haré lo que pueda para ponerles emotes emotes que valgan la pena a los suscriptores o para desbloquear. Haré lo que pueda para traerles algo a los suscriptores, aparte de solo los emotes. Verdaderamente, muchos se suscriben en el sub 1, por eso de Amazon Prime.
pero me gustaría tener contenido para los de primer, segundo y tercer nivel. Pero supongo que ha de ser un poco ambicioso para todos ellos. De igual manera, voy a ir anotando un poco quiénes, bueno, anotando quiénes han estado, quiénes se suscribieron, quiénes siguen aquí en el canal, y a ver si algún día se los puedo recompensar, ya sea con alguna recomendación que me den, tipo preferencia en su recomendación, qué sé yo, jugar algún juego de vez en cuando y así. Así que muchísimas gracias a todos. Son 20 centavos ahorita, 20 bits, 20 bits igual a 20 centavos de dólar ahorita, pero quién sabe, tal vez algún día logramos, capaz un día, y capaz sea antes de que termine el año, logramos retirar los $100. Y yo de verdad espero poder usar ese dinero para poder comprarme una computadora. Sé que me va a costar conseguirlo, pero al menos mínimo para tener algo en el stream, para pagar algo que yo compre, como sea un emote, o que sea el banner del canal, que sea alguna animación, pues ya veremos, pero quisiera gastarlo más que todo ahorita, que es poco, obviamente, e invertirlo y gastarlo en el stream, y ya pues si hay mucho varo después, que la verdad no es que lo busque, pues ya veremos si sorteamos algo, si sorteamos, qué sé yo, algo. No sé, a lo mejor y sorteamos una tarjeta de $10 para cualquier cosa. Ya veremos. Así que ni modo. Ahorita nos vamos a pasar a Minecraft. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. A Nephilim Padawan por esos 10 bits. Y a Maigos Party por esos 10 bits. Igual agradecer a Maigos Party por el hermoso host que nos hizo tempranito. Al Juanpi, porque también nos hizo host. Muchísimas gracias a ti, Jeff, que nos estás escuchando, por prestarnos las cosas, por estar aquí pendientes y por ayudarnos con todo esto. Ya nadie canjeó agua, así que voy a tener que tomar agua yo ahorita. Y ya, ni modo. Ahorita nos vamos a pasar a Minecraft. Pero para que no se les haga la espera muy larga, porque yo tengo que cerrar el stream para volver a entrar, vamos a hostear a alguien. Vamos a hostear a el Juanpi, que ahorita tiene 3 personitas. Parece que el Maigo ya no está. Parece que ya no está en stream. Ah, sí está, pero jugando Minecraft desde hace 2 horas, si no estoy mal. Entonces los voy a dejar con el Juanpi, que tiene 3 personitas ahorita. Está jugando Clone Hero. Espero que... ¡Uf! Muchísimas gracias, Jeff. Vamos a tomar agüita. Y vamos a aprovechar para comernos los duraznos que aquí nos trajo Anthony. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya. Entonces toca. Os voy a dejar un host con el Juanpi. Y espero que se la pasen bien. Yo en un momento voy a regresar, voy a poner Minecraft, voy a ver si como algo, tomo algo, y ya nos veremos. Muchísimas gracias a todos y los veo al rato. Ahorita se va a tardar en llegar el host. Ah, no, ya llegó. Conecta tu control, pues.